Contribuir con la mejora de la calidad de vida, aumentar la calificación del capital humano y generar mayores oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos son los principales objetivos que busca cumplir la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, que fue presentado hoy al presidente Jimmy Morales por el ministro de Economía, Acisclo Valladares. Guatemala se encuentra en un momento crucial para generar las condiciones que le permitan a la población tener mayor acceso a oportunidades de empleo productivo y, consecuentemente, mayores niveles de bienestar y prosperidad, siendo este último el objetivo primordial de la política, dijo el titular de Economía. Y la única forma de erradicar la pobreza es a través de la economía, a través del trabajo digno. Es la forma más corta y la más rápida que tenemos todos los sectores aquí representados para sacar al país adelante. Visualizamos un país más desarrollado, que ofrezca certeza jurídica, donde además de infraestructura de primer nivel, tanto vial como portuaria y aeroportuaria, tengamos mejor acceso a la salud, educación, seguridad y trabajo digno, que permitan construir esa economía incluyente y sostenible que garantice el desarrollo de todos los guatemaltecos. Vemos a veces un 6% y nos cuesta creerlo. De verdad cuesta creerlo. Cuesta creer que Guatemala pueda ganar una medalla olímpica y sin embargo tenemos un Eric Barrondo que nos recuerda siempre que sí se puede. Por su parte, el mandatario guatemalteco destacó lo importante que es aprovechar la herramienta recibida esta mañana, la cual es relevante para enfrentar el fenómeno del bono demográfico que implica la existencia de más población en edad productiva que en estado de dependencia. Estamos por recibir a lo que le llamamos el bono demográfico, que solo se da una vez en la historia de los países. Del 2020 al 2030 vamos a tener más del 50% de nuestra población entre los 20 y los 30 años. Y posiblemente, cuando estemos en el 2032, estemos muy felices de que sí aprovechamos esa juventud o lamentándonos. Debemos de seguir unidos porque solo unidos avanzamos, recalcó Morales durante su discurso, donde destacó los avances que han alcanzado en temas de educación, salud, infraestructura y seguridad en lo que va de su gestión. Esta Política Nacional de Competitividad 2018-2032 prioriza 11 clústeres como mayor capacidad de generación de empleo en los próximos años e identifica 11 áreas o brechas que deben ser atendidas para aumentar la productividad a nivel nacional y regional. Asimismo, enfatiza el desarrollo de 9 ciudades intermedias fuera del área metropolitana de Guatemala. El 11-11-9 describe a los ejes estratégicos de la política. Para TCA TV informó Noé Pérez. Los invito a ver un video.